Buenas noches con Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Mi Señor Jesús, disponiéndome a descansar en esta noche, me pongo delante de ti para glorificar tu santo nombre y para agradecerte por las bendiciones que pusiste en mi camino. Gracias por todos los momentos que permitiste que sucedieran, los momentos buenos y los momentos malos. Gracias porque no descansas y sigues pendiente de mí, amándome, cuidándome y bendiciéndome. Divino Señor, tengo que agradecerte esta noche porque me regalaste una hermosa familia, porque siempre te preocupas por ellos y porque nunca los desamparas. Gracias por hacer que regresen al hogar con bien y por mantenernos siempre unidos ante las adversidades de la vida. Te pido que nos des la paciencia necesaria para comprendernos y el amor abundante para apoyarnos mutuamente. En esta noche hermosa, quiero alabarte y bendecirte, precioso Dios, porque te he podido sentir en cada una de mis actividades, porque estuviste conmigo en cada momento de este día, en cada persona con la que compartí y en cada experiencia que me dejó una enseñanza. Quiero también darte las gracias porque hoy me diste la fuerza para superar cada infortunio que se presentó en mi camino. Aprovecho esta noche para clamar tu misericordia, Señor Todopoderoso. Enséñame el camino que debo seguir y los mandatos que debo obedecer. Borra de mi corazón todo tipo de resentimiento, recelo, envidia o cualquier sentimiento malo. Que solo haya espacio para el amor, la alegría y la bondad que viene de ti. Perdón, Señor, por decepcionarte a ti y a las personas que son importantes para mí, por creerme autosuficiente y por dejar que el orgullo y la soberbia se apoderen de mi vida. Te doy gracias en esta noche, Señor, porque me has permitido realizar con éxito mis actividades del día, ya sea en el trabajo, en mi centro de estudios, en mi casa con los quehaceres y por cada una de las tareas que hoy realicé. Te agradezco, pues tú siempre te preocupas por mí y por los míos. En esta noche, Señor Jesús, mi mente vuela perdiéndose entre miedos e incertidumbres. No permitas que pierda el sueño a causa de ideas y malestares. Ayúdame a dormir en tu presencia y que pueda descansar confiando en tus promesas, pues si tú estás a mi lado, nada ni nadie podrá vencerme. Ayúdame a no decaer en la adversidad, a salir de ese problema que tengo y a encontrar la mejor solución. Dame la inteligencia necesaria, el discernimiento y la sabiduría que implica esta situación para optar siempre por las mejores soluciones y salir victorioso de la prueba que me toca. De manera muy especial quiero pedirte esta noche, Señor Jesús, por aquellas personas que no tienen un alimento que llevarse a la boca, un alimento con el cual proveer la mesa de su hogar. Te pido, mi Señor misericordioso, que derrames bendiciones en abundancia sobre ellos, los proveas de un trabajo para poder ganarse su sustento, y hagas de mí y de todos los que me rodean un instrumento de tu amor. Dios de mi vida, gracias te doy desde ya, porque tengo la plena confianza de que mi oración ha sido escuchada. Gracias porque sé que no rechazas corazones arrepentidos.
Regálame la posibilidad de vivir otro día más a tu lado, para disfrutar de las personas que amo y de las bendiciones que tú tienes preparadas para mí. En tu santo nombre. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.